acá. Hola chicas y chicos, bienvenidos a una nueva emisión de Porque Amo Bailar, el baile y la danza en un solo lugar. Recuerden que nos pueden seguir a través de www.trainingtime.com.ar, a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestra página oficial de Facebook, por donde estamos saliendo ahora, y si no, mandarnos mail con información o sugerencias a xqamobailar@hotmail.com. Bueno, vamos a tener hoy dos lindas notas con gente amiga, pero bueno, antes de eso, tengo un par de comentarios para decirles. Nuestro amigo Néstor Moreno, que es el organizador de varios certámenes importantísimos a nivel nacional, tenía programado una fecha para su certamen de World Dance Show, para las selectivas, y bueno, a raíz de la pandemia y de todas estas restricciones de último momento, tuvo que cambiar la fecha, así que bueno, fecha confirmada ahora para la selectiva de The World Dance Show, 13 de junio en Capital Federal, Teatro Empire. Ahí estamos viendo algunas imágenes, ya tienen los trofeos listos, tienen las medallas, tienen todo listo, el teatro ya está confirmado también, así que bueno, ahí tienen, mirá qué trofeos que tiene ya preparado nuestro amigo Néstor Moreno. La verdad que tuvimos un cambio de último momento, ya tenía todo listo, reprogramaron la fecha y todo varias veces, así que bueno, este tema de la pandemia nos está haciendo reprogramar todo sobre la marcha. Así que bueno, le deseamos el mayor de los éxitos a nuestro amigo Néstor Moreno con The World Dance Show para el 13 de junio en el Teatro Empire. Si podemos, las cámaras de Por qué Amo Bailar van a estar ahí presentes. Bueno, otra gran amiga, Paloma Herrera, ¿sí?, que es la directora del Ballet Estable del Teatro Colón, va a realizar el día 7 de mayo vía Zoom una masterclass. Así que en Uruguay, para la gente de Uruguay. Así que toda la gente interesada se pueden contactar con ella a través de su Instagram, de su Facebook. Y bueno, ver las condiciones para ingresar a esa masterclass. Así que le mandamos un beso grande a Paloma. Ya la vamos a tener nuevamente en el programa. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la primer pausa del programa? Y a la vuelta vamos a estar hablando con una gran amiga, Nora Taza, del Instituto Ragazza, de Mar de Ajó. Así que bueno, vamos a estar charlando un poquito con ella, que el instituto cumplió 25 años ya de vida, así que pausa cortita y ya venimos con la nota con Nora, dale. Panadería y confitería Kiara. Pastelería artesanal. Servicio de catering. En Kiara elaboramos productos de panificación sabrosos, de primera calidad, que podés conservar más tiempo gracias al tipo de elaboración. Y lo mejor, no tiene conservantes o aditivos. Las más exquisitas tortas artesanales para tus eventos o fiesta de 15 las encontrás en Kiara. No dejes de consultarnos por nuestros servicios de catering. Panadería y confitería Kiara. San Juan, 2570, teléfono 223-577-7129. Si quieres promocionar tu evento, tu gimnasio, tu actividad en panorama marcial, mandanos un mail o llamanos por teléfono y nuestro departamento comercial rápidamente se va a comunicar con vos. Y si organizás un evento y querés darle cobertura nacional e internacional, Panorama Marcial te lo transmite en vivo. Dale, contactate. Sumate al taller de radioteatro online, dirigido por Rodolfo Barone, para todas las edades. Días miércoles de 20 a 22 horas. Comunicate al teléfono 223-312-1504. Taller de Radioteatro Online.
Porque amo bailar, el baile y la danza en un solo lugar. Porque amo bailar, un programa de Training Time Televisión. Podés seguirnos a través de nuestro canal de YouTube y nuestra página oficial de Facebook. Invitamos a estudios y academias a sumarse a nuestro programa. Comunicate con nosotros al 11-6679-3052 o al 223-5836-986. Porque amo bailar, el baile y la danza en un solo lugar. Humanity, enfermeros y especialistas a domicilio. Nuestro equipo está constituido por un importante grupo de enfermeros profesionales y especialistas en cada una de las áreas requeridas, dando respuesta directa e inmediata a nuestros pacientes. Cuidados de enfermería domiciliaria, odontólogos, administración de medicamentos, podología, curaciones. Humanity, cuidamos y curamos a domicilio. Director, licenciado Héctor Alonso. Ascuénaga 2588 Mar del Plata. Teléfono 0223-478-1150 o 223-5865-886. Humanity, cuidamos y curamos a domicilio. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreni. Producciones. Muy bien, y seguimos en ¿Por qué amo bailar? El baile y la danza en un solo lugar. Bueno, y como les prometí antes de la pausa, estamos en comunicación con una gran amiga, Nora Taza, directora del Instituto Ragazza de Mar de Ajó. ¿Cómo te va, Norita? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien por acá? Bueno, antes que nada, feliz cumpleaños Instituto Ragazza, 25 años ya, Gracias, sí. El 20 de abril estuvimos cumpliendo los 25 años ya. Uh-huh. Qué bárbaro, un montón de años. ¿Y cómo ves hoy recordando los inicios de Ragazza? Uy, mira, ayer justo nos juntamos con unas exalumnas, solo 10, porque acá en la costa, si querés ir a comer a un lugar, a un restaurante, tienen que ser solamente 10 personas. Entonces, sí, fuimos 10 personas a festejar los 25 años. Uh-huh. Y hablábamos con las chicas y nos acordábamos los inicios, que íbamos a bailar. La mamá de una nena tenía una Traffic y nos, sí, llevaba a bailar por todos lados. Mirá. Y era rarísimo, porque en esa época la danza árabe recién empezaba a asomar por acá, claro, la danza española también. Y entonces, bueno, nos acordábamos de eso, que íbamos a bailar. Donde nos pedían de bailar, nosotras bailábamos. Era cualquier evento de escuela, de asociaciones de fomento, todo, íbamos. Desde San Clemente hasta Pinamar, Villa Gesell, íbamos para todos lados. Mira qué bueno, ¿eh? Y qué bueno que poder reencontrarse con exalumnas y compartir todos esos recuerdos. Mira, yo te cuento que, y justamente ayer hablábamos, ¿no?, de todo este tema, que yo así es como que miro para atrás y digo cuántas cosas pasaron en estos 25 años, pero sí, lo que más... Estoy feliz, primero, de ver los avances y los logros de mis alumnas. Claro. Porque eso para un maestro es lo mejor que le puede pasar, ver el progreso y cómo triunfan sus alumnos, ¿no es cierto? Sí. Yo tengo alumnos bailando hasta en Europa, o sea, mira, eso es lo mejor que le puede pasar a un maestro. Pero conservar alumnos desde hace 25 años, yo tengo alumnas de hace 25 años. Nosotros tenemos la parte de danza, de gimnasia y de pilates. Sí. Y tengo alumnas que me siguen desde los 25 años. Mirá vos. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un maestro. Y sí. O sea, que te sigan en el tiempo. Tengo alumnas que traen a sus hijas y a sus parientes. Y viene toda la familia, la mamá, la abuela, la nena. Eso es lo mejor que te puede pasar. Está muy bueno. Tantos años que te sigan. Y acompañándote en las buenas y en las malas también. Tal cual. Sí. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, sí, sí. Nada, yo también estaba recordando que cuando arrancó nuestro programa, una de las primeras, los primeros lugares que contactamos también fue Ragazza. Y bueno, te estuvimos varias veces en el programa y todo, así que
Y sí, hemos compartido un par de cumpleaños también. Tal cual. Está muy bien. Bueno, contame un poquito cómo afectó esta pandemia, esta locura que hay al instituto. Bueno, el año pasado cuando comenzó, estuvimos casi 5 meses sin actividad. Sí. O sea, como les debe pasar a todo el mundo, 5 meses. Y ahí tuvimos que reorganizarlos y empezar con las clases online. Uh-huh. Que fue todo un tema, porque, por ejemplo, hay... Sí. Sí. Sí, ahí. Y creo que fue la del año número 2. Después con 10 alumnos. Sí. En el verano estuvimos con 15 y ahora nos bajaron a 10. Mirá, otra vez. Solamente grupos de a 10. Claro. Nosotros lo que hacemos es, le tomamos la temperatura a los alumnos cuando ingresan. Sí. Tienen que tener una declaración jurada. No pueden usar el vestuario, o sea que se tienen que venir ya vestidos. Uh-huh. Traen su alcohol en gel. Sí. Y están en el piso, tenemos cruces donde se tienen que ir ubicando para mantener el distanciamiento social. Claro. Y una vez que... Y las clases duran... por ejemplo, si es una hora, dura 45 minutos, uh-huh, porque esos minutos que tenemos los usamos para desinfectar todo con alcohol. Sí. Sale un grupo y luego entra el otro grupo. Está muy y bien. Las mamás se quedan afuera, claro, entran solamente las alumnas. Claro, sí, sí, algo parecido a lo que está pasando acá en la ciudad de Mar del Plata, con, bueno, otra actividad, ¿no? Con el tema de artes marciales, que es el que manejo yo, también nos estamos manejando así, con grupos de 10, y bueno, también los papás se quedan afuera del club y suben solamente los chicos, se toma la temperatura, también la declaración jurada, y bueno, hay que ir acostumbrándose un poquito a esta nueva modalidad, ¿no? Sí. Después, bueno, también el barbijo, el tema del barbijo es medio complicado porque obviamente cuando empezás la actividad te lo tenés que bajar porque claro, no podés respirar. Sí. Pero, por ejemplo, si va al baño o si va a buscar algo, se tienen que levantar el barbijo sí o sí. Sí. Solamente en su sector pueden estar. Uh-huh, tal cual. Y contame un poquito, ¿qué pasó con el tema de Julio Boca? Contame un poco de eso. Fue como un regalo de cumpleaños, porque cumplimos 25 años. Sí. Y se acercó Carlos Repeto, uh-huh, a la costa y nos buscó y nos eligió como instituto homologado de la Fundación Julio Boca. Somos, sí, en la costa el único instituto homologado. Ajá. ¿Sí? La homologación significa que hacen un seguimiento al alumnado. Sí. O sea, los alumnos pagan un canon, que es una donación mensual, y forman parte ya de la escuela de la Fundación Julio Boca. Las clases son online, es en lo que es danza clásica, contemporáneo y danza jazz, en sus diferentes niveles. Tienen un número y con ese número, bueno, ya forman parte de la fundación. Y tienen clases, una clase de nivelación al comienzo, que entre poquitos días ya va a estar. Una clase a fin de año, aproximadamente en noviembre, diciembre, donde ven si alcanzaron todos los objetivos. Y durante el año van a haber 2 o 3 clases virtuales con maestros de allá de la fundación. Después también puedes acceder a becas y descuentos a todas las demás clases que hay en la fundación. Todo online. Así que bueno, estamos súper contentos. Nosotros tenemos alumnas que van casi todos los años, a hacer los seminarios de verano y los de vacaciones de invierno. Así que ya es como que nos conocían un poco. Carlos conocía al alumnado. Así que, bueno, están re contentas las nenas que ahora forman parte de la escuela. Antes iban como, no como invitadas, pero sino, bueno,
iban como amantes de la danza que iban a tomar clases, pero ahora cada vez que ellas vayan van a ser alumnas de la fundación, así que están súper contentas. Panadería y confitería Kiara. Pastelería artesanal, servicio de catering. En Kiara elaboramos productos de panificación sabrosos, de primera calidad, que podés conservar más tiempo gracias al tipo de elaboración. Y lo mejor, no tiene conservantes o aditivos. Las más exquisitas tortas artesanales para tus eventos o fiesta de 15 las encontrás en Kiara. No dejes de consultarnos por nuestros servicios de catering. Panadería y confitería Kiara. San Juan, 2570, teléfono 223-577-7129. Si quieres promocionar tu evento, tu gimnasio, tu actividad en Panorama Marcial, mandanos un mail o llamanos por teléfono y nuestro departamento comercial rápidamente se va a comunicar con vos. Y si organizás un evento y querés darle cobertura nacional e internacional, Panorama Marcial te lo transmite en vivo. Dale, contactate. Sumate al taller de Radio Teatro Online, dirigido por Rodolfo Barone, para todas las edades. Días miércoles de 20 a 22 horas. Comunicate al teléfono 223-312-1504. Taller de Radio Teatro Online. Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico, pero acá estamos nuevamente con Nora charlando. Se me cortó el micrófono, por eso tuvimos que ir a una pausa. Bueno, Nora, seguimos con vos. Entonces, está buenísimo el tema de la Fundación Julio Boca y los beneficios para el alumnado, ¿no? Está muy bueno porque, como yo te decía, que había un grupo de nenas, de alumnas que iban. Después había otras nenas que no podían ir porque claro, se les complicaba a los papás llevarlas. Y de esta manera todas tienen acceso a los grandes maestros de la escuela, sí, de la fundación. Así que está buenísimo. Sí, eso está muy bueno. Carlos Repeto está recorriendo todo el país. Estuvo en Uruguay también, visitando distintos lugares. Tenemos una nota pendiente con él para hablar un poquito más en extenso sobre este tema de la fundación. Y bueno, en breve vamos a ver si lo podemos tener acá en el programa. Exacto, porque la idea de ellos es eso. Como se complica por ahí la gente del interior viajar, claro, la fundación acercarse al interior. Exactamente. Sí, está muy bueno, la verdad. Y aparte de perfeccionar a los alumnos, también a los maestros. Claro. Eso está buenísimo. No, seguro. ¿Y qué te iba a decir, Ragazza? ¿Volvió con todas las actividades o solo con algunas? Mira, volvimos con todas las actividades. El único grupo que no volvió fue el de Jardín de Danzas. Ajá. Porque son nenas muy chiquitas. Sí. Entonces, ese grupo no. Ese grupo no. Está bien. A partir de los 5 o 6 años, pero el grupo de nenas chiquititas no. Claro. No quisimos por prevención. Está bien. Porque, viste, se necesita otra atención y bueno, preferimos que no, que ese grupo esperar un poquito más. No, buenísimo. Bueno, bárbaro, Nora, la verdad que un placer tenerte en el programa, vernos las caras y... Bueno, gracias. Y charlar un poquito sobre el tema y cómo están viviendo y cómo se preparan para este 2021. Suponete que la restricción pasó y hay que volver, que todo lo que estamos todos deseando, ¿no? Ay, sí. Lo que más queremos es algún show, al escenario, pero me parece que se va a complicar el escenario. ¿Cómo se extraña eso? Por lo menos acá. Sí, porque se extrañó. ¿Te imaginas que el bailarín quiere claro, las luces, el escenario, los aplausos? Y bueno, y sí, eso estuvo complicado. Y, sí, bueno. Y al aire libre se puede hacer, pero no es lo mismo. No es lo mismo, obvio que no. Dice que no es lo mismo. No, tenés que hacerlo de día y de noche se complica también. Así que bueno. Sí. Bueno, Nora, escenario es el escenario para el bailarín. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, te mando un beso grande, un saludo para toda la gente del instituto y bueno, vamos a ver si nos podemos ver dentro de poco, si se puede andar
nos vamos a ir un día hasta allá con las cámaras del programa y vamos a hacer una linda nota allá, dale. Nos encantaría, súper encantaría. Bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación. De nada, un beso grande. Bye. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, bárbaro. Linda nota con Nora Taza del Instituto Ragazza de Mar de Ajó, una gran amiga que desde que arrancó ¿Por qué amo bailar? Siempre estuvo acompañándonos, ¿eh? Así que, bueno. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y a la vuelta vamos a estar con otra linda nota, con otra linda amiga, ¿eh? Mariana Martorello de Balcarce, ¿sí? Y, bueno, vamos a estar charlando a ver qué pasa por esa zona, ¿eh? Por el lado de Balcarce, a ver cómo están trabajando y si se puede hacer algún show o algo, ¿eh? Así que, bueno, pausa y ya venimos con más porque vamos a bailar, dale. Panadería y confitería Kiara. Pastelería artesanal, servicio de catering. En Kiara elaboramos productos de panificación sabrosos, de primera calidad, que podés conservar más tiempo gracias al tipo de elaboración. Y lo mejor, no tiene conservantes o aditivos. Las más exquisitas tortas artesanales para tus eventos o fiesta de 15 las encontrás en Kiara. No dejes de consultarnos por nuestros servicios de catering. Panadería y confitería Kiara. San Juan, 2570. Teléfono 223-577-7129. Si quieres promocionar tu evento, tu gimnasio, tu actividad en Panorama Marcial, mandanos un mail o llamanos por teléfono y nuestro departamento comercial rápidamente se va a comunicar con vos. Y si organizás un evento y querés darle cobertura nacional e internacional, Panorama Marcial te lo transmite en vivo. Dale, contactate. Sumate al taller de Radio Teatro Online, dirigido por Rodolfo Barone, para todas las edades. Días miércoles de 20 a 22 horas. Comunicate al teléfono 223-312-1504. Taller de Radio Teatro Online. Porque amo bailar, el baile y la danza en un solo lugar. Porque amo bailar, un programa de Training Time Televisión. Podés seguirnos a través de nuestro canal de YouTube y nuestra página oficial de Facebook. Invitamos a estudios y academias a sumarse a nuestro programa. Comunicate con nosotros al 11-6679-3052 o al 223-5836-986. Porque amo bailar, el baile y la danza en un solo lugar. Humanity, enfermeros y especialistas a domicilio. Nuestro equipo está constituido por un importante grupo de enfermeros profesionales y especialistas en cada una de las áreas requeridas, dando respuesta directa e inmediata a nuestros pacientes. Cuidados de enfermería domiciliaria, odontólogos, administración de medicamentos, podología, curaciones. Humanity, cuidamos y curamos a domicilio. Director, licenciado Héctor Alonso. Ascuénaga 2588 Mar del Plata. Teléfono 0223-478-1150 o 223-5865-886. Humanity. Cuidamos y curamos a domicilio. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreni, Producciones. Bueno, y seguimos en Por qué amo bailar. Recuerden que nos pueden seguir a través de www.trainingtime.com.ar,
a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro Facebook oficial, por donde estamos transmitiendo en este momento, y si no, mandarnos mail con sugerencias o información a xqamobailar@hotmail.com. Bueno, le mando un saludo a Néstor Moreno, que nos estaba mirando, mandó saludos, el organizador del certamen The World Dance Show. Y bueno, vamos a hablar con alguien que siempre está participando de esos certámenes, de la ciudad de Balcarce, ¿sí? Mariana Martorello, Salomé Sudán. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andás tanto tiempo que no nos vemos? Muy bien acá. Bueno, buenísimo. Bueno, contame, estuvimos hablando con Nora Taza desde Mar de Ajó y ahora quiero saber qué pasa en la ciudad de Balcarce con el tema de la pandemia, de las restricciones. ¿Están pudiendo bailar con los chicos, las chicas o qué pasa? Y estamos igual. Podemos tener en el salón 10 personas, con distanciamiento, con todos los protocolos. Más o menos es lo mismo. Sí. Desde el año pasado, los profes de acá de Balcarce pudimos hacer un protocolo para poder empezar a trabajar. Bueno, de a poco lo fueron aprobando. Y bueno, este año estamos todos trabajando. Ajá. Y como decíamos con Nora recién, se extraña el escenario, ¿no? Sí, totalmente. El escenario es todo para un bailarín. Obviamente. Sí, y me imagino las nenas, que vos tenés muchas nenas, cómo deben estar extrañando también las presentaciones, los certámenes, todo. No, sí, total. Ahora que el próximo que tenemos, le digo, bueno, es virtual. ¿Y por qué virtual? ¿Por qué no vamos? Y sí, se extraña esa movida de prepararse, de viajar. Sí. Todo eso se extraña, de pisar un escenario... Uh-huh. Mucho más, el año pasado no tuvimos muestra, no tuvimos nada. Claro. Fue medio triste para nosotros. Y sí, ese certamen tradicional que hacen ustedes allá en Balcarce, que reúne mucha gente de la zona también, y sí, obviamente sí, se extraña todo eso. Sí, tal cual. Uh-huh. Sí. La movida, bueno, prepararte, sí. Estábamos, hace un ratito estaba hablando del tema de nuestro amigo Néstor Moreno de The World Dance Show, que tuvo que cambiar fecha, ahora lo pasó para el 13 de junio. Y me imagino que vos, tu grupo, debe estar preparado y ansioso por poder viajar. No, sí, sí. Y bueno, ya con esto estamos preparando para el de Mar del Plata también. También, que todavía no hay fecha ni lugar todavía, pero la gente está pidiendo el certamen de Mar del Plata. Estamos ahí. Tenemos una fecha tentativa ya para Mar del Plata. Sí. The World Dance Show se va a hacer el 18 de julio. Uh-huh. Estamos ahí hablando con la gente de Teatro Campana, así que seguramente vamos a hacerlo ahí, con dos funciones, porque por la cantidad de gente. Claro. Sí, sí, sí. La verdad, en el último estábamos rebalsados, así que si a la gente le gusta este tipo de torneo, así que vamos por dos funciones ya. Seguro. Sí, allá en Buenos Aires, en el Empire, también van a tener que hacer doble función. Sí. Porque les permiten, creo que hasta 100 personas ingresar al teatro. Así que, bueno, Néstor estaba trabajando con todo ese tema, a ver cómo podía solucionar, hacer doble función, capaz que hacer otra función a la semana siguiente. La verdad que es todo un lío esto. Y sí, porque tenés que contar, la gente que quiere ir a ver, y los chicos, claro, los profes, todo suma. Y sí, y aparte que... la mayoría son infantiles, tienen que ir con los papás, con alguien tienen que ir, ¿viste? Entonces hay que ver ese tema, los padres, ¿dónde se quedan? Si pueden entrar al teatro, no pueden, es un lío. Sí, es todo un poco más frío, pero bueno. Uh-huh. Lo importante es que se pueda hacer, que el bailarín pueda subir a un escenario. Mira, Mari Blanco dice, hola, seño, te está diciendo. Hola. Saludos para Lola, que es la hijita. Ah, mirá, está muy bien. Bueno, esto dentro de todo, la virtualidad nos permite estar en contacto y de repente, viste, que no se pierda tanto, porque mucha gente no ha podido volver a dar clases ni nada. Por ejemplo, acá en la ciudad de Mar del Plata hay lugares que han cerrado directamente y se complica mucho, viste. Entonces, bueno, esto está bueno porque de repente no nos podemos ver, pero estamos en contacto igual y podemos estar cerca de la gente. Sí, lo difícil de poder volver a empezar
es también juntar la cantidad de chicas, también porque en el país muchos profes no pueden pagar el alquiler del salón, claro, porque no cubren la cantidad de alumnos. Es sí, todo un conjunto. Sí, sí, sí. Y bueno, y allá en Balcarce, bueno, vos nos decías de que están haciendo un protocolo para poder dar clases y todo. Sí, claro. ¿Y se mantiene la cantidad de lugares de enseñanza o han bajado también? No, por suerte todos pudimos volver a empezar. Qué bueno. Algunos empezaron en el verano, otros empezaron recién ahora en marzo, pero todos pudimos volver. Uh-huh. Eso es. Y tenemos un grupo, así que estamos todos unidos. Ahora estamos organizando para el Día de la Danza. Sí. Con todas las profes de acá de Balcarce, tenemos, lo íbamos a hacer el 2 de mayo en el Cerro, que acá tenemos un lindo lugar, un anfiteatro muy grande, pero bueno, con asunto esto del COVID, lo vamos a hacer de forma virtual, digamos, vamos a firmar, cada grupo firma su corio y después se va a pasar el video por las redes sociales. Está muy bien. Y bueno, esto está bueno porque de repente vos podés participar en un evento a nivel internacional, firmás tu corio, la mandás y estás participando también, ¿no? Sí, por ahí se vive de manera diferente. Claro. No tan nervioso. Sí, está bien, que de repente sí, podés filmarlo de vuelta si estás nervioso, decís, no, lo filmo otra vez y lo mando. Pero bueno, sí, la idea es seguir estando, pero bueno, estando en movimiento y no dejar, ¿no? No, sí, lo importante es no perder la conexión, no perder el entusiasmo por bailar. Claro. Seguro. Eso, lo más importante. Escúchame, bueno, recordemos fecha tentativa en la ciudad de Mar del Plata. 18 de julio en el Teatro Campana, por ahora estamos conversando, pero está seguramente va a ser ahí. Bueno, y contame, la gente que se quiera anotar para el certamen de Mar del Plata, tira un teléfono para así la gente se pueda anotar o pedirte información, lo que sea. Sí, a través de WhatsApp, me llama al 2266-480026. Está muy bien. Bueno, y ahí vamos a la selectiva en la ciudad de Mar del Plata de The Word and Show. Ahí. Sí, tenemos ya muchos profes que vuelven porque les gustó, así que, y a los nuevos son bienvenidos. La verdad es algo distinto, es muy bueno. El jurado es de primer nivel, vos has estado, son muy buenos. Los coaches son buenos. Aparte que se está sumando gente de otros lugares que no han participado nunca todavía. Y bueno, hablando con Néstor el otro día me decía también, viste, que había lugares nuevos, provincias nuevas que se estaba sumando gente, profesores. Así que es una muy buena movida que hace toda la gente que organiza The Word and Show. Sí, está muy bueno. Está muy bueno. Además, es grande, la verdad que empezar para Néstor, empezar en algo en su lugar y de repente tener tantos lugares para poder ir, tantas provincias que se están sumando, muy bueno, muy lindo. Está muy bueno. Bueno, Marianita, lo mejor para este año, obviamente, si vienen a Mar del Plata nos estaremos viendo, ahí las cámaras de Por qué Amo Bailar van a estar acompañándolos como siempre. Y bueno, siempre también el tema del jurado, ¿no? Jurado de lujo, como siempre. Como siempre, sí. Siempre está en lo que es de Word and Show, tenemos a los coaches de Tinelli presentes. Así que imaginás que el jurado es súper de lujo. Uh-huh. Muy importante, además que le da devolución a todos los profes de cada coreo. Eso es muy importante. Uh-huh. Para que puedan mejorar, si pasan a la gran final, para que puedan mejorar para la gran final. Que este año se quiere hacer el Mar del Plata, así que vamos a tenerla cerca a la final. Sí, pues sabés que, bueno, se estuvo el año pasado, estábamos todos expectantes de la gran final nacional en la ciudad de Mar del Plata y bueno, por la pandemia se tuvo que suspender todo, pero bueno, volvamos a apostar a eso. Sí, digamos que hay que dar para adelante que se va a poder hacer. Seguramente. Bueno, Mariana, te mando un beso grande, un saludo para toda la gente de Balcarce y ya nos estaremos viendo pronto, ¿dale? Dale, muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, un beso grande, chau, chau. Bueno, linda nota también con la gente de Balcarce, gente amiga que siempre nos reciben tan bien,
cada vez que vamos a cubrir algún evento ahí. Bueno, última pausa y ya venimos con el cierre de Por qué Amo Bailar. Dale. Panadería y confitería Kiara. Pastelería artesanal, servicio de catering. En Kiara elaboramos productos de panificación sabrosos, de primera calidad, que podés conservar más tiempo gracias al tipo de elaboración. Y lo mejor, no tiene conservantes o aditivos. Las más exquisitas tortas artesanales para tus eventos o fiesta de 15 las encontrás en Kiara. No dejes de consultarnos por nuestros servicios de catering. Panadería y confitería Kiara. San Juan, 2570, teléfono 223-577-7129. Si quieres promocionar tu evento, tu gimnasio, tu actividad en Panorama Marcial, mandanos un mail o llamanos por teléfono y nuestro departamento comercial rápidamente se va a comunicar con vos. Y si organizás un evento y querés darle cobertura nacional e internacional, Panorama Marcial te lo transmite en vivo. Dale, contactate. Sumate al taller de Radio Teatro Online, dirigido por Rodolfo Barone, para todas las edades. Días miércoles de 20 a 22 horas. Comunicate al teléfono 223-312-1504. Taller de Radio Teatro Online. Porque Amo Bailar, el baile y la danza en un solo lugar. Porque Amo Bailar, un programa de Training Time Televisión. Podés seguirnos a través de nuestro canal de YouTube y nuestra página oficial de Facebook. Invitamos a estudios y academias a sumarse a nuestro programa. Comunicate con nosotros al 11-6679-3052 o al 223-5836-986. Porque Amo Bailar, el baile y la danza en un solo lugar. Humanity, enfermeros y especialistas a domicilio. Nuestro equipo está constituido por un importante grupo de enfermeros profesionales y especialistas en cada una de las áreas requeridas, dando respuesta directa e inmediata a nuestros pacientes. Cuidados de enfermería domiciliaria, odontólogos, administración de medicamentos, podología, curaciones. Humanity, cuidamos y curamos a domicilio. Director, licenciado Héctor Alonso. Ascuénaga 2588 Mar del Plata. Teléfono 0223-478-1150 o 223-5865-886. Humanity. Cuidamos y curamos a domicilio. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreni, Producciones. Bueno, chicas, chicos, el final de Por qué Amo Bailar. Recuerden que nos pueden seguir siempre a través de www.trainingtime.com.ar, a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro Facebook oficial, y si no, mandarnos mail a xqamobailar@hotmail.com. Recuerden, 13 de junio, Teatro Empire, Capital Federal, selectiva de The Warden Show. 7 de mayo, Masterclass de Paloma Herrera en Uruguay, vía Zoom. Y flecha tentativa, como dijo Mariana recién, 18 de julio, Mar del Plata, selectiva de The Warden Show. Bueno, un saludo grande para todos. Y la semana que viene vamos a tener seguramente más entrevistados, ¿eh? Y más información como siempre. Un beso grande para todos, barbijo para todo el mundo. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.